¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estaba pensando en algo. Ahorita voy manejando y tengo tiempo. Tengo tiempo de hablar, tengo tiempo de decir alguna idea, algo de valor. Entonces, y también documento cualquier cosa que esté haciendo el día de hoy. Pues hoy hablé en mi video diario de las ideas, de que como una idea por sí misma pues no tiene valor y como muchas personas, bueno, inclusive yo, protegemos las ideas y que no la sepa nadie porque me la va a robar y la va a hacer y él se va a hacer millonario y hasta en las historias de software o de como que existe la idea de que ya le robaron la idea y luego se hizo millonario. Como por ejemplo la de Victoria's Secret, no sé si te sepas esa historia. Pues Victoria's Secret, no sé cómo se llamaba al inicio, creo que Victoria's Secret. Y solamente un señor, alguien hizo la marca y dijo, voy a hacer lencería. Y la vendió bien vendida a una compañía muy grande, vamos a decir 10 millones de dólares o algo así. Y luego Victoria's Secret, ya que la compraron, ya pues le dieron marketing, le dieron, haz de cuenta que contrataron a Las Ángeles, supermodelos, a todas las modelos famosas, Adriana Lima, nada más me sé ese nombre. Bueno. Llevaron a las supermodelos o les llamaron supermodelos porque son de Victoria's Secret y llevaron a la compañía a valer billones, un billón o no sé cuánto vale Victoria's Secret. Entonces, por 10 millones de dólares que le dieron al fundador, pues ahorita tal vez se puede estar enojado porque le fue mal con esa transacción, o le fue mal entre comillas, o no sé si ya viste la película de McDonald's, de The Founder, que sale el actor que hizo Batman, de los primeros Batman, y pues habla también de los fundadores de McDonald's, que pues les dieron creo que 1 millón de dólares en un tiempo donde 1 millón de dólares era mucho dinero, y ahorita la compañía factura como 500 millones o inclusive 1 billón de dólares factura al año. Y habían acordado que les iban a dar por perpetuidad un 1% de las ganancias de McDonald's. Entonces iban a ganar sin hacer nada, solamente por haber sido los fundadores, iban a ganar como 100 millones de dólares al año. Por hacer nada, solamente por ser fundadores. Entonces, pues ahí tienes dos creadores de la idea y pues les fue bien, les digo más bien como que les fue bien, les dieron su pago, pero a la vez se quedaron con un mal sabor de boca. Tal vez eso es lo que nos da miedo, que pase eso y que alguien se lleve el crédito por ti. Pero pues lo que hablé en el video es la ejecución. ¿Cómo lo vas a ejecutar? Depende mucho. ¿Cómo lo ejecutes tu idea? Si no haces nada de tu idea. O también muchas personas que dicen, a mí se me ocurrió la idea de WhatsApp. Y a mí se me ocurrió la idea de Uber. A mí se me ocurrió la idea de tal app, maravilloso. Y hasta cae gordo que te digan, ah, a mí se me ocurrió. Entonces, si a ti se te vino la idea porque no la hiciste, ahorita ya estuvieras millonario en un yate o lo que sea. Si se te ocurre una idea, no es nada. Tienes que trabajarle. Y trabajo es dedicarle años. Un año, 2 años, 3 años, salirte de tu trabajo, perder todo tu dinero, ¿lo harías?
lo harías. Entonces no nada más es de decir, no nada más es decir, ah, yo tuve esa idea de WhatsApp. ¿Y para qué lo dices? Para sentirte inteligente, para sentirte bien. Aquí es de resultados y de acciones, más que todo de acciones. Yo veo también mucha gente, y no veo lo que dice, sino veo lo que hace. Si actúa, si ha hecho proyectos, si por ejemplo ha hecho un negocio por internet y ha ganado ahí, o inclusive tienes un producto y ya vendes uno al mes, y es algo, es un respeto de los que estamos actuando, de los que estamos en esto de emprendimiento o de negocios, pues digitales, o no tiene que ser digital, de emprendimiento más que todo, de que no trabajas en una oficina y tienes tu negocio propio, y los que tenemos negocio propio, pues sabemos de las cosas que, de las dificultades que tiene un negocio propio, que no es fácil tener un negocio propio, porque puedes perder todo tu dinero, puedes afectar hasta tu familia, no afectarla, sino vamos a decir que al inicio de un negocio, mientras construyes, tienes sacrificios, pero luego pues ya tienen la recompensa. Y sabemos todos los emprendedores de esas pues cosas normales del negocio, que son trabajar todos los días, y tener motivación de hacer lo que estás haciendo, el negocio que estás haciendo. Steve Jobs dijo esta frase de que te tiene que apasionar lo que haces, porque si no, no lo harías constantemente, te aburrirías. Es muy duro hacer un negocio, entonces si no lo amas, pues no lo vas a hacer por 1 año, 2 años, 3 años. Lo vas a dejar ahí porque no lo amas. Entonces, un gran consejo de Steve Jobs, que es, pues es el de trabajar en algo que te apasione, que te guste. Si no te gusta, pues valiste. Entonces, por eso también en Sexy Mag, una revista que fundé, una revista móvil, en Sexy Mag la iniciamos porque me gustaba el tema. Pues aquí no, si es hombre, a quien no le gusta el tema de las mujeres en bikini. Entonces dije, voy a hacer una revista de mujeres en bikini, artículos de fitness y cómo conquistar a una mujer y otras cosas más. Y lo hice por más de 3 años, esa revista. Entonces, bueno, la sigo haciendo en español, pero pues ahí está la pasión. Pasión por las mujeres, o pasión por chicas en bikini, o como lo quieras ver. Pero si hubiéramos hecho de otro tema que no nos apasionaba o que no nos gustaba, no lo hubiéramos ni sacado el primer año. Entonces, pues haz lo que te gusta. Entonces, pues hasta aquí dejo el video, ya llegué y estamos en contacto. Nos vemos.